Dios bendiga a todos los santos. El día de hoy estaremos hablando acerca de la corbata y vamos a estar poniéndonos una corbata. Ya que vamos a hablar de la corbata, nos estaremos poniendo una corbata. Y ahora sí estamos listos para hablar acerca de la corbata en las iglesias evangélicas. En muchas iglesias cristianas evangélicas pentecostales es de costumbre la utilización de corbata por parte de los ministros que se paran en el altar. Muchas iglesias exigen que las personas que van a predicar en sus púlpitos tengan que utilizar corbata. Yo como predicador he tenido experiencia acá en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana también de pastores que le exigen a uno el utilizar corbatas a la hora de ministrar. Pero esta exigencia de la corbata, que por cierto me veo muy lindo con ella, no es una exigencia que tenga un fundamento bíblico, ya que la corbata como tal ni siquiera existía en los tiempos bíblicos y ningún autor o ningún personaje bíblico conoció la corbata, sino que esta prenda masculina se inventa en un país de Europa llamado Croacia alrededor del siglo XVI, siglo XVII, los soldados o caballeros croatas llevaban corbatas, o más bien sería un pañuelo alrededor del cuello que los identificaba. Luego esta moda se traslada a Francia y de Francia llega a todo el mundo. En un momento determinado de la historia, la corbata llegó a convertirse en sinónimo de elegancia, del buen vestir y representaba a las personas de la alta encurnia. Hasta hoy en día, la corbata es símbolo de formalidad, de elegancia por parte del hombre. Resalta la masculinidad. Incluso algunas personas asocian la forma de la corbata con el miembro viril de nosotros los hombres y dicen que la corbata representa el pene. Esto históricamente no es comprobable, pero algunos lo sugieren de esa manera. Pero lo cierto es, más allá de todo el significado que pueda girar en torno a la corbata, más allá de lo que pueda representar en sentido a la belleza o a la elegancia por parte del caballero, es una realidad que muchas iglesias el uso de la corbata se ha radicalizado a tal punto que hay pastores y líderes que no le permiten a un hombre pararse en el púlpito de su iglesia, ya sea para cantar o para predicar, si no llevan una corbata puesta. Esto a nosotros nos parece una exageración, es un extremismo y estamos de acuerdo con el uso de la corbata. Bueno, yo creo que me veo lindo, díganme usted en los comentarios si no me veo hermoso con esta corbata. El hecho está en querer aplicar una doctrina, querer aplicar el uso de la corbata como algo obligatorio cuando la Biblia no enseña y ni siquiera habla, no concibe de que un hombre pudiese usar una corbata. Y probablemente ninguna persona en el mundo, en el periodo bíblico que abarca alrededor de 4000 años, usó corbata. Y si ninguno de los patriarcas, ninguno de los profetas, ninguno de los apóstoles usaron corbata, ¿por qué imponer su uso en la congregación? Si Jesús, si Pablo, Pedro, Juan no usaron corbata, ¿por qué condicionar a que una persona pueda predicar con el uso de la corbata? Si ninguno de los apóstoles, ninguno de los profetas, ninguno de los predicadores del periodo bíblico predicaron, enseñaron o ejercieron alguna función con la corbata.
El propósito de este video no es atacar el uso de la corbata, pues estamos de acuerdo con que se use la corbata. Con lo que no estamos de acuerdo es con radicalizar posturas de imponer modas y exigirlas como si fueran algo bíblico, como si fuera algo doctrinal fundamental, como si fuera algo de lo cual Jesús o los apóstoles hablaron. En este punto tenemos que ser claros que una persona se pare sin corbata en el púlpito no ofende a Dios. Que una persona se pare sin corbata en el púlpito no transgrede ninguna ley bíblica, ningún mandamiento divino, ni ninguna revelación divina. De hecho, gracias a Dios, hasta ahora nunca he escuchado a un pastor o a un ministro decir que Dios les reveló que es obligatorio usar corbata, o el que no usa corbata se va para el infierno. Gracias a Dios todavía no hemos visto esto y esperamos que no veamos o esperamos no ver estas cosas dentro de la congregación, como sí ha pasado con otros atuendos y con otros vestuarios. Para que no se equivoque, nosotros somos conservadores, somos pentecostales, creemos en el pudor y la modestia, pero no creemos en posturas extremas. No creemos en imponer cosas que la Biblia no enseña. No creemos en enseñar cosas que en la Biblia no se encuentran. Nuestra santidad es bíblica. Nuestro pudor, nuestra modestia es bíblica y a la vez también racional. Es decir, que no escapa de la razón, no escapa de la lógica, sino que se circunscribe dentro de la lógica de no vestir mostrando partes del cuerpo que puedan levantar algún deseo sexual, porque lógicamente un creyente debe marcar la diferencia en el momento de vestir. Y estamos haciendo estas series de videos. En el video pasado hablamos acerca del botón, de cómo algunos grupos cristianos han predicado, han enseñado que es obligatorio usar un botón hasta acá. Ahora estamos hablando acerca de la corbata. Usted puede usar su corbata, no es pecado usarla, tampoco es pecado dejar de usarla. Esto diríamos que si usted la quiere usar, bien. Si usted no la quiere usar, bien también. No ofende a Dios de ninguna manera. Debemos de cuidarnos de imponer enseñanzas que no están fundamentadas ni basadas en la Biblia, que es la palabra de Dios y el manual de vida para cada creyente. Dios le bendiga a todos. Si este video ha sido de bendición y edificación para su vida, le pido por favor que lo comparta y que nos deje su opinión en los comentarios. Si el video no le ha gustado, entonces dele dislike, dele que no le gusta. Y si le ha gustado, entonces dele me gusta. Su hermano evangelista Neudy Villar estuvo con cada uno de ustedes. Me veo lindo con mi corbata. Bendiga. Te invito a suscribirte al canal de Jóvenes en Santidad. Activa la campanita de notificaciones y también deja tus comentarios en los videos.